Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con la misión oficial con el grupo armado. Situando cómo va esto. Operación Stele 2023. Nuestra situación. Los rusos están descargando todos los suministros de munición, alimentos, ropa, etcétera, para empezar la ofensiva bajo el mando de Alexei Baragunov. Han colocado un generador eléctrico para dar electricidad a toda la ciudad. Necesitamos destruirlo para que la ciudad se quede a oscuras. El Team 6 de los Navy SEALs se encargará de ello. Otra parte, sabemos que por la carretera estarán mandando suministros en vehículos escoltados. El Team 4 de los Navy SEALs, que somos nosotros, se encargará de parar ese convoy creando una emboscada. Teams 8 y 9 se mantendrán a la espera tras las líneas enemigas, un paso en falso y se complicará el azul. Una vez apagada la ciudad, entraremos en busca de Alexei Baragunov. No hace falta que diga lo que tenéis que hacer con el comandante, ¿verdad? Buena suerte. Ejecución. Destruiremos el generador eléctrico, entraremos en la ciudad oscuras en busca de Alexei Baragunov, madre mía, que le cambio el nombre, pues poco va a importar en breve. Un saludazo, bienvenidos a todos. Comenzamos las operaciones. Vamos a ir escuchando qué es lo que dicen los compañeros. Y esperando de que todo vaya bien. Bienvenido. Vale, pues 50. Copy. Jota, deberías de establecer la tuya porque si salimos en el aire... Pues 251, venga. Perdón, 51. Equipo 4, ¿qué emisora tiene? 104, 101. En principio, ahora veremos si tenemos que saltar o cómo salimos, pero cada uno debería ir a su punto de agrupación marcado en mapa. ¿Vale? Para el equipo 4, pues en el punto equipo 4 azul. 101, ¿no? ¿Me confirmas? Sí, 101. Sí, vale, la caída, ubicaros, a ver si tenéis GPS, es importante tenerlo abierto para poder ubicar la caída. Solo teniente y capitán. Tenéis navegador. Vale, pues buscar visualmente. Y tiradores creo que no vamos silenciados, ¿eh? Para equipo 4, fijaros que hay un dique. O sea, hay un dique, es una presa. Sí. Sí. Además está ahí en, digamos, un poquito más al sur de lo que es una bifurcación, vamos, un entronque ahí. Es una estación de ferrocarril. Vale, perfecto. Pues por mi parte, señores, nada más. Si queréis añadir algo más, perfecto. Métele caña, Hugo, que nadie más tiene que añadir. Pues venga, en tres. Abría mi paracaídas, me pasó muy mal. Vale, esta es la zona. Estamos muy bien. Es este.
Estoy yendo bien, ¿no? Estoy bien encaminado. No he podido dirigirlo, ¿eh? No me ha llevado el viento hacia ahí. Pero creo que hemos llegado bien. ¿Quién es el que comunica que está herido? Navarro, estamos en el camino. Y Leiva también está herido. ¿Pueden llegar hasta el punto de reunión? Sí, sí, sin problema. Acercándome desde el sur, no llevo a láser mi arma. Bope en el punto de encuentro. Láser intermitente en punto de reunión. Está en punto, acabo de escucharle, creo que me reúno sí, con él. Me tengo ya aquí al lado, ¿eh? Vale, jefe, ¿estás herido? No, estoy bien. Lanzo aquí para que se ponga la gente. Se ubica un poco más. Hay un IR en el cruce del punto 4, tenedlo en cuenta. Vale, ahora sí, perdonar. Veo 4, 5 acercándose. ¿Cuál es la acción? Vale, os voy a dar numeración. Uno enmascarado, ¿estás? Afirmo. Dos, Faneca. Contestar con copiado o si copiáis. 3, Rufo. 4, Navarro. Copiado. 5, Leiva. Copy. 6, Bob. Copiado. 7, Pecados. Copy. 8, Jefe. Copy. 9, tipo, médico. Copiado 9. Y 10, Sean. Copiado 10. Vale, nos falta Rufo y nos falta Faneca, ¿no? Sí, Faneca no. Sean, ¿no? Rufo tuvo comunicación, Rufo, diciendo que no veía el punto. Faneca, ¿copias por 101? Deberíais tener un casco en la mochila, ¿eh? Con gafas de visión nocturna. Vale, tenemos nocturnas, señores, en el chaleco.
el casco que tengo también tiene nocturna. Sí, el casco, puedes llevar el casco. Pero aísla mucho del sonido, igual. Bueno. También de las balas, te digo. Poneros tapones. Alguien vio a Rufo que comunicó que caía, pero no veía la tierra. Sí, estoy en aire todavía, pero no quedo. Veo la tierra, pero quedo como suspendido, no parece que baja. Has abierto el paracaídas muy arriba, ¿no? Oh, verifica en tus gafas la distancia de visión si lo tienes activado. Modifica el de infantería. No, yo tuve que aumentarlo para ver la tierra, no veía nada cuando... Yo no, yo lo veía todo desde arriba de puta madre. Sí, también. Sí. Estaba comunicando. No, por 50, ¿lleva casco? ¿Qué ha dicho Rufo? ¿Que está cayendo? Con la nocturna se te quita el casco y se te queda... ¿Qué estaba aquí? No, no, te tienes un casco adicional en la mochila. Estaba no caer. Ah, estará, no estará ahí en... También no se me ha quitado el casco, ¿eh? En un pino. Bueno, es que él lleva eso. Se veía el suelo... Bastante, como si estuviese ahí suspendido, ¿sabes? Sin caer. Vale, cambiado el casco. Vale, os podéis cambiar el casco. Tenéis un casco y una nocturna. Cambiaros el casco por el de piloto que lleváis. Pero, ok. No veo Rufo en el aire, ¿eh? Aquí tiene 4, le copio. He perdido 2 hombres. Me voy a poner en marcha de todas maneras. Vale, nos vamos a poner en marcha. Si miráis mapa, tenemos el Papa 1. Ahí nos desviamos al sur. Ahí nos desviamos a Papa Oscar. Ahí a Papa Oscar. Sí. A todos, bienvenidos. Y se ve perfecto, qué bueno, qué bueno. Vale, pues venga. En marcha. Enmascarado de 1. Al sur. Movimiento. ¿Quién era 8? Por el lateral de la carretera, Recibido. 8 es jefe. De momento tener en cuenta que ni 2 ni 3 están, entonces el 4 va detrás del 1. 1, mantén que va solo. Sí, número 2 juntando con 1. Venga, flanco derecho de la carretera. Sin ser muy visuales en la carretera. El 7 es Bob, ¿no? Sí, afirmo. No, 7 soy yo, pecados. Ah, ok. Bob es 6. ¿Habéis comunicado si tenían algún fallo en la caída de que podían ir los reservas? Lo desconozco, creo que no. Uno, vas muy en la carretera, métete más adentro. Recibido. Aconsejo trote para no tener que parar. Sí, vamos al trote. Se ve bastante bien sin gafas, la verdad. Pero en la oscuridad ya no. Compañeros que han caído, parece que han muerto al comenzar y ya será así.
¿Sigue cayendo, Rufo? No, caí en el agua. ¿Sabes dónde estás? Estoy al sur de la isla. ¿Sabrías llegar al punto marcado Papa Oscar? Voy a intentarlo, a ver si puedo llegar, pero no avanza demasiado. Vale, nosotros vamos a ir hacia esa zona. Intenta llegar con discreción, que no te vea nadie. Pita de estar muy lejos, ¿eh? Unos 2 kilómetros, 3. Bueno, tenemos casi 1 kilómetro a la costa nosotros, ¿Qué tipo de cargas llevas, pecados? Uy, sí, pecados, ¿no? 2 bloques de demolición y creo que llevo alguna mina de estas de frontal. Ahora luego te lo digo. Ahora si miro el inventario me paro. Ok. No aguanto, para juntarnos. 2 bloques y un conjunto de carga de demolición. Mina T, ninguna. Negativo. ¿Lo dónde? ¿Dónde está? Rumbo whisky, ahí sale de la colina. Vale, estamos en Papa 1, vamos a virar. Vale, lo veo ahora sí. Vale, sí, sí, sí. Que estaba más cerca. Tenemos que ir rumbo 130 aproximadamente. Recibido 1, me pongo en marcha. Adelante. Recordad, soy el único que no lleva láser. Tirador, ¿qué tipo de mira llevas? ¿Tienes largo alcance o medio? Es medio alcance y sin nocturno. Sin posibilidad de meter nocturno. ¿Silenciador? Negativo. Deja de comprobar el equipamiento un segundo. No, negativo. Copy. ¿Llevas láser, pero, en el arma? Llevo láser, sí. Poco a 120. Rumbo 120. Recibido 1. Tenemos que hacer una emboscada nosotros en esta zona, creo yo. A Papa Oscar, le estamos yendo ahora mismo, hacia el camino a Papa Oscar. De ahí nos metemos. La luna. Como brechas, ¿no? Sale la luna. Algunos momentillos sale ahí. 115, rumbo 100. Diego Rodríguez, saludazo.
Estoy desplegando. Recibido. Se supone que se abría para caer el suelo. No tienes que abrirlo a los 200 metros. Carretera de parte inferior. Rueda de ratón. Rueda de ratón. Vale, deberíamos de tener un claro en esta zona, ¿no? Afirmo, terminando estos árboles, tenemos aquí un pequeño claro. No tiene antes de asomar, verifica visual que esté de la despejado. Tierra. Con bueno, enlace, View Distance Settings, y ahí te va a dar las opciones de infantería. Aumentas unos 5 kilómetros y ya te viene. Lo voy a bajar, que lo he puesto 9. Sí, creo. Movimiento en la zona. Asomamos al descampado. Forma, los vehículos son visibles desde aquí. Un informe, si continuamos bajando, los árboles nos tapan la carretera. Vale, pero la visual aquí tampoco es que sea muy buena, ¿eh? Tenemos que bajar, cuidado, no os separéis. Un momento, mantener. Nos vamos a dirigir al punto emboscada, que eso está en rumbo sur. El puerto ese, ¿verdad? Sí, vámonos para el sur. Una parada de extracción ahí, una estación de tren creo, ¿no? Y un puerto. Lo que estoy aquí. Mi pequeña. Ahora es el que no sé. A ver cuando vaya a dar la vuelta. Vale, la idea será plantar unas minas en la zona que no se puedan escapar este convoy. Y bueno, minas o cargas. Hacerlas detonar y a partir de ahí abrir fuego a discreción. Son todo cargas, ¿eh? Bob, del número 2 del AT, ¿quieres que use el AT ahora para el convoy o la reserva? El AT lo tendrás que usar si el convoy lleva un vehículo artillado, será tu prioridad. Recibido. Vale, aquí parece que hay un buen sitio, que hay una valla en un lado de la carretera y no tendrían escapatoria a la derecha. Vale, vámonos a la zona que he marcado de minas. Tomé. ¿Apagamos luces? No, no, el láser encendido. No, se refiere a farol. Ah, sí, no estaría de más. ¿Tenéis silenciador? Solo en pistola. Yo te llevo silenciador, señor. Luz apagada. Bueno, faltan más. Pues los que tengan silenciador, solo no vamos a llamar la atención ahora. Vale, esta caseta despejada en la vía del tren. Vale, pecados, por esta zona, sabiendo que tú para ver la detonación, ¿dónde te vas a colocar? Bueno, podría colocar encima los depósitos si se puede subir. El edificio de Chapa tiene dos plantas, el que está a la derecha. Hay también una grúa en el dique.
Estoy revisando la zona de las chapas. Tómate una referencia, pecados, una señal de tráfico, una farola. Una apertura del muro. Una apertura, lo que tú veas. Nos cubriremos en el lado whisky, detrás del muro. Intentaremos buscar alguna zona. No me gusta el edificio de chapa. Ahí si abren fuego nos van a acribillar. Estoy revisándolo ahora mismo. ¿Estás solo, jefe? Sí, afirma. Voy contigo. Vale, se puede ver el convoy desde aquí muy poco. ¿Coloco cargas ya? Sí, ves colocando. Vale, necesito un observador. Bueno, pecados y Bob, nos iremos al depósito redondo más bajo, que ahí nos podemos cubrir si nos echamos al suelo. Y el resto, mirar detrás del muro. Es que no veo ninguna zona buena, ¿eh? Es que en el edificio de chapas tampoco hay visual, tapa la el muro. Y aquí estamos vendidos. Vale, tenemos esta casa, pero tampoco. Vehículo por la carretera. Vehículo por la carretera, APC. Vehículo, confirmo. Bien, vehículos ya, Vamos, voy a meteros dentro. Pues voy a tener que meterme aquí. Estoy manteniendo en la casa de chapa. ¿No? Vamos a abrir fuego, Creo que ha escapado uno para atrás, que confirme. Lo he visto caer. Te quedan más ATs. No lo he usado el AT, ¿eh? He sido yo con las cargas. Vale, te queda, hay más cargas. Una carga grande me queda. Vale, pues colócala. Estoy bajando de nuevo. ¿Está libre? Está libre, estoy en carretera. ¿Sigues dentro del edificio, jefe? Sí, sí, vamos para los chicos, donde están los chicos. Voy a buscar una referencia porque no quiero poner a jefe. Estamos pasando a vuestro lado. Si sirven de referencia. Estamos saliendo. Estamos en camino. ¿Me copiáis, no? Afirmo. Bob, estoy en tierra. Si quieres, te marco con el láser, a ver si lo ves. Vale, listo. Vale, ahora te indicamos, Rufo. Vale, estoy en... Hay contacto. Tenemos una columna de humo delante, por si te sirve. Vale. Coger posiciones defensivas y pecados y Bob, nos subimos a este silo. Grupo, ¿has escuchado la explosión hace un minuto? No, negativo. ¿El mar lo tienes hacia el este o hacia el sur? Al oeste del faro, No sé si es el mismo faro, no sé si hay otro faro más. Pero si es un faro en una isla, solo el faro es ese. Vale, tenemos dos aperturas en el muro. Quiero dos hombres en la apertura. En la apertura. Bueno, una, dos, tres aperturas. Dos hombres en la apertura que estoy marcando ahora con láser, rumbo 30. Que serán Enmascarado y Leiva. Recibido de uno.
Vale. Jefe y Navarro, os situáis en la siguiente apertura. ¿Cuál sería? ¿La que estás marcando ahora mismo? Afirmo. Ok. ¿Y dónde me sitúo yo? El resto, en la última apertura, la que está atrás. Capitán, el tirador, me encuentro en el en uno de los hilos. Confírmame si es esta la que te vale. Más apertura. Confirmo. Copy. Vale, si vienen los vehículos avisaremos. En principio os ponéis que no os vean. ¿Vale? Ya daré la orden de abrir fuego. No os expongáis. La segunda apertura tiene un arbusto delante. Bueno, es igual, es por si pasan, que los podáis coger por detrás también, ¿sabes? Si de ahí luego se quedan más atrás, búscate algún otro hueco para abrir fuego, jefe. Okay. Yo estaba pensando a media colina allá arriba. Hay un pequeño caminito y puedo apoyar el arma y tengo visual de todo el sector. Vale. No creo que fuera ese el convoy, ¿no? Pasa es que ahí solo no te voy a dejar, ¿eh? ¿Puedo ir con el tirador? Ah, pero el tirador ya tiene posición, ¿no? Sí. Te prefiero aquí, junto a nosotros. Ok, ok. Escucho vehículo. Aquí tienes que buscar un lugar que no nos vea de frente porque hay muchos huequecillos. No nos vea ni donde pueda usar yo lance si hace falta. A ver, de aquí. Si han de venir de noreste, de momento no veo nada. Vale, Rufo, ¿sabemos algo de él? Estaba en tierra y se estaba acercando. Debería haber movido hacia Noreco. Porque dice que tiene el mar al sur, entonces quiere decir que ha caído al sur. Hacia el faro. Pero nos estaba copiando. ¿Nos copias, Rufo? Sí, sí, lo copio, sí. Estamos al lado del faro. Ahora se lo llevo algo mejor, ¿eh? Sí. ¿Tu láser? No lo veo. No sé, capaz es otro faro que estoy viendo yo. Estoy justamente frente al faro ahora. A ver, apunta al faro, arriba del faro con tu láser. Ahí estoy apuntando. Solo el que apunte al láser. Vosotros no. No veo el láser, ¿eh? Creo que no es el mismo faro. Hay otro faro al whisky de... en otra bahía, al whisky de esta posición. Se oye demasiado lejos para estar... Cabo. ¿Hacia dónde estás dirigiéndote, Rufo? ¿Hacia el oeste? ¿Cuál es tu dirección, Rufo? En este momento iba por la ruta hacia el norte. Camino principal norte, ¿verdad? Copiado, sí. Informo, tenemos enemigos en 201, 512 metros. Es una patrulla de al menos 4. Bien visto. También en 207 hay varios hombres entre las casas. La distancia son 400 metros. O al sur de ese faro ves una isla grande. Hay una parte baja ahora.
¿En qué rumbo tienes el faro? Creo que está al este del convoy. Esa elevación rocosa es por ese sector. Es que me da que está más al norte del faro de la isla. El faro, ahora, estoy a, si el faro está a 1240, está el faro. Oigo fuego. Creo que es el equipo 6. Vale, el otro faro dices, ¿no, Rufo? No el que estabas viendo. No, que estaba viendo, que estaba viendo. Ahora estoy en sobre la ruta y el faro está desde la ruta 240. Pero si estabas avanzando hacia el norte, 240 es hacia el sur. O sea, estabas yendo al lado contrario, por eso te lo digo. Avanzando paralelo a la ruta, el rumbo norte. Yo creo que se está yendo hacia arriba de la isla, ¿eh? Sí, tira para atrás, Rufo. Dale, vale. Coge la dirección contraria de la carretera y cuidado porque por ahí tiene que venir el convoy. Es que es raro, porque si el faro está en 240 y está siguiendo hacia el norte, está yendo hacia... O sea, el faro está al sur, eso es lo que no entiende. No, porque no ves ciudad, ¿no, Rufo? Repite, por favor. Que no ves ninguna ciudad. No, veo una casa aislada y veo una vía férrea y la ruta. Vale, entonces hacia el sur. Si ves vía férrea, hacia el sur. Coge la vía, no vayas por la carretera. Estará al este de Kamishove, por donde van a venir los suministros. Yendo. En 2-4. Eso sí. Esas piedras rocosas que están en el camino están en una curva, ¿verdad? Cerca del mar. Sí, sí, una curva, sí. Ah, sí, pues sí. Estás... Te voy a marcar donde creo que estás, ¿vale? ¿En qué posición estás? Sí, aproximadamente por ahí tiene que ser. Yo tal vez más abajo, más hacia el sur, pero por esa zona. Y nosotros estamos en emboscada, Rufo, revisa el mapa. Ok, ok. No creo que llegue, pero no ves faro, no ves láser ahora en el faro, ¿verdad? No, negativo. Está lejos. No, pero más o menos habrá orientado. Estoy bastante lejos. 6-9 cambió. Adelante. Sí, estamos avanzando hacia la central, siguiendo el tendido eléctrico y nos situaremos a su vale, ahora todos atentos a nuestra misión, señores. Estamos prevenido, que había una patrulla cerca, ¿vale? El médico ha sido batido, ¿eh? La patrulla esa que vimos en 240. Estaban alrededor de las casas la última vez que he mirado. Sí, confirmo, en 207 sigue la patrulla por ahí. Y la de 240 yo creo que se dirigía hacia el equipo 6. Tirador, ahí si te echas al suelo estás cubierto. Ah, negativo, no es una posición excelente. Pero por la altura y por el ángulo desde la carretera no me llegarían a dar topada más solo. Ok. La grúa también, pero no sé si se puede subir arriba del... Sí, esa posición es buena, ¿eh? Sí, pero ahí como... Estás muy a la vista en esas posiciones tan elevadas. Además la grúa tiene un árbol delante, no es muy buena. Arbolitos que están cerca del camión. Pero bueno. Correcto. Donde tiene la carga lo tiene bastante limpio.
Donde está la carga, su visual es amplia. Sí, aquí comenta el compañero donde está la carga, pero tiene buena visual, ¿eh? Todo ese lado está despejado. Pero bueno, está separado. Quería ir ahí. Ahí puedo. Ese vehículo enemigo está irrecuperable, ¿no? Tiene la pinta, nos acercamos. Se me ha reventado la carga justo debajo, no sé. Lo estamos comprobando. En ruedas. Uy, hay RPGs aquí. Vale, ¿tiene algo de cargas o algo importante? ¿Está alguien dentro? Lanzadores, Dima, lanzadores. ¿Ha entrado alguien al vehículo? Sí, es 9 limpiando la central, la parte eco de la central. A dejaros, cuidado. Al salir puede dar un brinquito y... Vale, no cojáis nada, pero sabemos que ahí tenemos lanzadores si necesitamos. Bueno, pues ya no lo voy a devolver. Que ya me lo había guardado. Vale, ya está pillado uno por si acaso, ¿vale? Ya lo habíamos pillado. O cuando se vaya acercando estará por la zona del convoy de suministros. Eso tendrá que tener mucho cuidado, ¿eh? Y nos podría informar también si sigue el convoy ahí. O no sé si solamente es orientativa esa marca de inteligencia. Rufo, esperemos que se reagrupe. De momento nosotros a la nuestra y tenemos buena posición. Yo tengo buena visual de la carretera con tiempo para avisaros. Yo informo aquí no veo mucho y si paran delante no voy a ser muy efectivo, incluso si salen por detrás, porque estaría descubierto. ¿Tenemos alguna comunicación del Team 6 sobre el tema eléctrico? ¿Han atacado ya o no? De momento no tengo comunicación, ahora pregunto. Ok. Pues sí, fuese Team importante. Team 6 de 4... Adelante. A ver, aquí está jefe y... A ver cómo llevan el tema del generador. Estamos en ello, Bob. Vamos a contactar con el especialista a ver si podemos poner un explosivo, ¿vale? Hemos localizado una gran máquina y creemos que es el generador, ¿vale? Recibido. Nosotros mantenemos a la espera. Hemos abatido un vehículo artillado, pero de momento no viene nada más. Cuéntame. Sí, a la espera, porque nos han informado de que la ciudad está bastante revuelta, ¿vale? Recibido. Vale, aún no se han hecho con el generador. ¿Quién es el que está en uno de los hilos pequeños? Team 6, de Team 9, cambió. Team 6, de Hilo 9. Está seguro. Jefe, no sé si quieres subir aquí al silo donde estamos Pecados y yo a ver qué tal esa posición. Pues ya estáis dos. Estaba pensando más bien para tener otro ángulo de tiro y visual con Navarro irnos a la grúa, tuviésemos dos flancos. Venga, va, iros para la grúa. ¿Te animas, no? Tengo un vehículo en 044, 970 metros. Me parece un camión de combustible. Está maniobrando en esa zona. No se dirige hacia ninguna parte. La única forma que nos pueden fastidiar es que se separe el... A ver, no lo veo yo desde aquí. Pongo las en un segundo. Láser en objetivo.
SIL 6, aquí SIL 9. Lo tengo detrás de la loma, no lo veo. Adelante, 9. Hemos limpiado el lado izquierdo de la central, el lado eco. Vamos a comprobar si es un ángulo. Por la carretera hacia la población. Estamos en las primeras casas esperando que se apaguen las luces. Cambio. Vale, recibido. Manteneros alejados. Vamos a proceder a explosionar lo que es el dispositivo generador de electricidad, ¿de acuerdo? Manteneros alejados del complejo de la torre. Vale, ¿quién tiene la T? Navarro. Afirmativo, estamos ya nosotros fuera de la central. Y estás con jefe. Vale, pues prevenido. Afirmo. Que vamos a explosionar, ¿vale? Vale, pues os vais a la loma de 40. A ver si podéis asomar y tenéis visual de ese camión. Hay buena visual aquí, ¿eh? Si alguien quiere venir aquí, el tirador o algo, eso no tiene muy buena visual. Y cobertura, caseta. Cuidado al bajar. Copiado, me dirijo hasta allí. Ya, hostia. Atención. Señores, a todos los teams, luces fuera. Avanzamos en la población. Recibido de Team 4. ¿Qué hacemos? Abajo, ¿eh? Ok, bajando. Era para todos los equipos. Cambiamos de misión. Vale, Lima, repítanos la loma que dijo que vayamos. En 40, creo, ¿eh? ¿No? Un poquito lejos, ¿eh? Sí, a ver, voy a marcar un láser. Un poquito lejos. Y podríamos haberlo visto desde arriba, creo, ¿eh? Pero... o igual de aquí, de los contenedores, lo vemos. Cruza la carretera. ¿La veis? El láser ya no lo veo. A ver, tenemos aquí visual. Lima, les indico yo al equipo la loma, que es la que se refiere. ¿El vehículo dónde estaba? ¿En qué dirección? Está en la carretera, detrás de esa loma. Debería de... lo tendréis que tener en visual. Es para que, si lo tenéis en visual, el AT intente cargárselo. Pero los grados... más o menos 0.35 desde vuestra posición. Estoy subiendo la grúa, ahora os confío. ¿Pero desde ahí? ¿Se está moviendo? Tenemos una loma justo delante. No, estaba un rato, llevo un rato parado allí. Pero 0.35 dice. Vale, está como girando y... vale, lo veo. Está en rumbo 40. Eso es. 4-0. Vale, es un vehículo de combustible. Estaría bien si podéis reventarlo. Le puedo disparar las ruedas para que no avance desde aquí. Ah, vale, lo veo, pero está lejos eso, ¿eh? No sé si llego allí, ¿eh? No, ahí no llega. Veo movimiento en sentido contrario. Yo creo que el vehículo simples. En mi láser. Se va el vehículo. Sí, sí, se está yendo. Entiendo que entonces que ese no es el de suministro. ¿Estáis bien? ¿Ese fuego? No, es trasero, el del pueblo. Pues la comunicación anterior creo que era para todos los equipos. Creo que hemos cambiado de objetivo, Team 6 de Team 4. Está dando la vuelta. Adelante, 4. Vale, tenemos un camión de combustible que está haciendo el tonto por la carretera. Si nos autoriza, lo podemos destruir y nos reagrupamos con ustedes. ¿Pero es enemigo o es civil? Parece enemigo un camión de combustible. Pues asegúrese, si no, la responsabilidad será vuestra cuando lleguemos a la base, Recibido. 500 metros. Vale, no avancéis más, jefe. El camión se va, ¿no?
Yo he perdido visual con él, sí. Está detrás de, la, sí, de los árboles. Yo también lo he visto, lo he perdido. Son 500, 600. ¿Dónde está? Estaba por ahí. No vienen más vehículos. Creo que hemos logrado contener esos suministros. Vale, recibido. Buen trabajo. ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Nos reagrupamos con ustedes o...? Vamos a tener problema para bajar. Se ve claro que no viene más convoy. Asegúrese de poner unas minas por si acaso. Y si no, avanzamos en la población que estamos nosotros en el norte de ella, ¿vale? Copiado. En la esquina. Estamos volviendo. Vale, pues me parece que nos vamos a retirar, ¿no? Aquí no viene nada. Me parece muy raro que primero que haya venido ese solo y que luego que no aparezca nada más. Pero creo que Mando dijo que vayamos todos, ¿no? Para allá, no sé si escuché bien. No, ellos están por el norte atacando. Si no tenemos nada más que hacer aquí, entraremos apoyando desde el eco. Agrupándome. Empiezo a bajar de la grúa. Vale. ¿En qué punto reagrupamos? ¿En la carga, un poco más adelante, del poblado? Mantener que voy a marcar unas posiciones. Recordad que tiene esto todavía dos lanzadores RPG-26. Yo he cogido uno antes. Rofo, ¿por dónde va? Coger todos los que podáis. Estamos reagrupados en el vehículo destruido. Vale, he marcado la ruta. Vamos a ir por la playa, cubriéndonos con las casas que hay ahí. Y bueno, ya lo he marcado. Y subiremos ya para el whisky en la última casa. Visto. Vale, pues todos en el muro bajando. Por si acaso, para que se lo pases, alguien coge el último RPG de aquí, que no lo desperdiciamos. Creo que hay uno que no lo lleva. ¿Yo? Sí. Lima, para el AT estamos cogiendo RPGs. En la mochila ponte un proyectil más. Hay uno solo, así. Pero, digo, ándale. Pero proyectil, yo llevo de carga. Vamos a agrupar de carga. Coge. La llevo. Eso creo que es de un tiro, ¿eh? O sea, solo el tubo. Recojo la carga, vos. Sí, 4 de Shields 9. Aquí 4, recopio. Sí, nosotros ahora estamos un poco al norte del hospital. ¿Por dónde van a entrar ustedes, cambio? Me voy a mover por la playa hasta... con la idea de entrar por el eco. Cercano a la costa, cambio. Afirmo, por la costa. Recibido. Corto. Esa carga de las gordas. Si no me deja cogerla.
Nos movemos. Recibido, Dolo. Para. Eso se ha ido cerca, ¿eh? 40, 2:40. Ando. Era la patrulla que vio antes el tirador. Vale, no veo nada. Seguimos. Uno girando rumbo whisky. Uno en primera casa. Vale, mantener ahí, perímetro. Abajo al sur en la carretera. Hay enemigos allí en los traseros. Estos son aliados, son aliados. ¿Aliados? ¿Aliados sí, sí. Con vehículo? El vehículo está parado, no sé si es un vehículo destruido, pero están aquí. Estoy marcando con láser, nos tienen que ver también. Vale. Team 4, a toda la malla, estamos situados al eco de la entrada a la zona. Tenemos un equipo en visual, creo. Equipo aliado. Team 4. Sí, posiblemente sea Team 9, ¿de acuerdo? Nosotros estamos más al oeste. Digamos que estamos al sur de... Pero amigos, rumbo 286 desde aquí. Iglesia, ¿vale? Recibido. Pues... Y por el sur está también el equipo 9, ¿no? Ha emitido por interna, señor. Team 9 de 4. Infantería enemiga dispersa por los caminos. Team 9 de 4. Vale, al sur de la iglesia tenemos al equipo 6. Estarán por aquí. Y nosotros estamos aquí. O sea que nos los vamos a encontrar si seguimos por ahí.
Vamos a continuar por esta calle. El equipo aliado está en visual, 210 confirmados ellos. Están a 100 metros. Cortate los tangos que indiqué, están en medio de la calle, Whisky, 80 más o menos. Team 4 avanzando por la carretera principal, calle principal desde el Eco. Ser aliado en visual. Aliado los del fondo, tener cuidado. El que sale también. Aliados. Vale, no nos vamos a mezclar. Haz un alto. ¿Alguien tiene un IR para que me lo deje? No tengo láser. Negativo. 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 Tiene 9 de 4. La derecha del camino que viene es donde vi un tango caminar suelto, ¿ves? Ven acá. Lo sabes que los aliados vinieron por ahí, igual ya lo cargaron. Vale, avanzamos. He recibido uno. Tango se va a tirar a la zona. Interrogo, tenemos que investigar los interiores. A ver, un segundo. Como haya que buscar a fulano ese. Líder Team 6, líder Team 6, caído, cambio. No. Se ponen interrogante abajo, en la costa. Vale. Vámonos, ni puta idea. Vale, seguimos. Interrogo, ¿avanzo hasta el siguiente equipo? Sí, avanzamos. Uno, avanzo. Team 6 de 4, estamos en su retaguardia. Estoy viendo a las seres a la izquierda, ¿eh? Repita. Estamos en su retaguardia, creo. Nos vamos a reagrupar con ustedes. Mantenemos en la esquina. Copy. Cuidado, viene un vehículo. ¿Eh? ¿Ha sido bueno el impacto? Informar. Lo desconozco, no veo nada. Hay un muro.
en el rumbo donde no era. No, todavía se escucha. No, se metió. Lo tengo, detrás de la caseta que estoy marcando con láser. Veo un herido ahí, ¿eh? ¿Aliado? Afirmo, afirmo. Canta el otro, canta el otro equipo rumbo y el vehículo. Martillado a tiro. Team 4. El vehículo se mueve. ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está? En mi láser. ¿Qué grados? Se aleja. Vale, nada. No. ¿Qué tipo de vehículo era? Un todoterreno artillado. ¿Hay otro ahí delante? Me lo parece a mí. No, era un como un... Un todoterreno artillado. Todoterreno artillado. Vale, no me contesta Mando. Cuidado, Navarro, que pasa por detrás. ¿Mando de baja, vos? ¿Quién? Tango se la zona. El mando de equipo 6. Grados, siempre grados primero. No me ha dado tiempo, un segundo. Rumbo 200. De Team 4, ¿quién está al mando ahora? Sigue el 6, ¿no? Joder, con el humo, cabrones. Aquí Team 4, ¿me copia alguien por global? Team 6, ahora escucho. Vale, Team 9, lo he perdido en comunicación, no sé nada de ellos. ¿Tiene comunicación? Sí, afirmativo. Team 9 está al sur de, de la estación de tren, en una curva que se dirige hacia el puerto. Cambio. Recibido. Veo que hay una señal de que es posible equipo que sois, chicos. Por esa zona al sur, en el puerto, ¿no? La señal de interrogante, cambio. Afirmo, ¿o es todo el sector? Lo desconozco. He pisado la cabeza a alguien y me he caído. Vale, Team 6, estamos... Por la carretera, en 254. Estamos al lado suyo, veo en un vehículo por la carretera. Sí, sí, ocúpense de ese flanco. Vale, pues mantenemos y esperamos órdenes de Team 4. 9, ¿puedes avanzar hacia el sur? Afirmativo, 9 va a seguir la carretera. A pararle las ruedas. La estación de tren hacia el sur, hacia el puerto, cambio. Impacto. Vale, copiado. Bueno. Mantén hasta mi señal. Iremos detrás, Team 6. Infantería. Rumbo. En dirección al vehículo. Necesito el doc. ¿Situación? Mandado. Atrás. Vale, yo tengo un problema severo, ¿eh? La munición no es compatible. Si hay algún cadáver, indicádmelo. Copy. Vale, durando. ¿Estaba solo en ese lado? Tenía ya uno delante, no sé si le han dado. Nada, no me había dicho nada. Estaba un... Vale, vehículo abatido. Verde. No me he fijado, mirad. Nada, comprobaba que estaba verde. Es que es increíble, de verdad, ni siquiera. Sí, por ahí. No, no se agrupó, Rujo. Creo que lo han matado. Está... Creo... Ya, retirado. ¿Los 80? Estoy regresando por mis pasos, ¿vale? Vi un cadáver antes. No hago nada sin...
hasta la que siga todavía. Vale, aquí en la estación de bomberos, tirador, tendrías buena posición. Porque hasta encontré un arma, es que me ha parecido muy fuerte. Ya desaparecer. He desaparecido y ha desaparecido. Está aquí en la carretera, un edificio blanco. Tengo mi pistola, ¿saben? Solo tengo el RPG. Digo, sí, el RPG. Los tangos del vehículo están abatidos en la zona. Sí, en principio. ¿Cuatro? ¿Tiene tablillas? ¿Me pueden dar cobertura? Voy a tratar de coger sus armas. Recibido, espera que me suba al edificio. Aputada. Aquí dos de Team 4 para Team 6. No tenemos férula. Está por ahí. Está ahí. Cuidado, jefe, que hay por ahí un enemigo para allá. Lo que vale, no sé, okay. Rufo, te necesitamos. Rufo, Rufo estaba comunicando antes con nosotros. ¿Te acuerdas que estaba perdido? No me acuerdo, pero es una granada. Puta madre, una granada. Vale, la zona de los tres tangos abatidos y la zona del vehículo está aparentemente limpia. Vale, ojo porque ahí abajo tenéis a uno, yo creo. Mira, está disparando por esa zona. Vale, está en rumbo 290 desde aquí, a media colina. Lo veo ahí, sí. 290. Alguien ya lo apunta. Marcad con láser. Se ha levantado y se ha movido. Estoy ya se ha ido por ahí arriba. Me estoy acercando al vehículo. Team 6 de 4. Adelante. ¿Órdenes? El Team 9 se va a mover hacia el puerto desde la estación. Team 4, realice... ¿dónde? ¿Me lo podéis marcar con láser dónde está algún cadáver? Team 4, limpie la estación de tren y realice un bloqueo ahí, cambio. Recibido, me encargo de la limpieza del norte de Electro. En el vehículo hay lanzadores. Jefe, Leiva está yendo a comprobar el tango que acabamos de abatir. No está lejos de tu posición, a lo mejor 100 metros. Vale, voy entonces para esa zona porque puede que desaparezca. Jefe, voy al vehículo a coger lanzadores. Ok, ¿me podéis marcar la posición del tango, el último abatido? A tu derecha de las casas, derecha, derecha, por el camino hacia arriba. Vale, nos movemos. No, jefe, te has pasado el camino, a tu derecha, ahí, recto, de frente, de frente. Jefe, láser parpadeante, ¿dónde está el cadáver? Vale, nos estamos moviendo, vamos a limpiar la zona norte de Electro, ¿de acuerdo? Está marcado más o menos la zona que tenemos que despejar. Tiradores, tirador, ves echando un vistazo, una visual y te bajas y cambias de posición. Rumbo este. ¿Está por aquí? ¿Lo tienen? No. No, vámonos, chicos. Ya. Pero el vehículo ha desaparecido. El vehículo, no, el vehículo está aquí delante en 200. Vale, te acompañamos, ¿vale? Te acompañamos, vamos, los estamos separados. Vale, tengo el 228 desde mi posición. Está la entrada de la estación de tren. Y hay otro ahí, chicos, ¿eh?
Atentos. Me pesaba. Vale, ha escapado uno, creo, por la zona del humo. La zona del humo ha tirado a la izquierda. Subo, cuidado. Muy buena esa. Está, pero tocada. Pero no se puede girar. Un RPG. Vale, ¿hay alguien aquí en estas casas, no más cercanas? Movimiento en el 20, en el vehículo. En 220 he visto movimiento en una verja donde estoy apuntando. A cruzar a la izquierda hacia la casa. Vale, ¿habéis cogido los lanzadores? A mí el humo me ha visto. Bob, estoy atendiendo al tirador de otro equipo. Copy. Tirador, te he dejado solo, pero veo tu láser. Estás correcto, ¿no? Sí, todo bien. Sin arma. ¿Cómo voy a ir sin arma? Hay un camión allí, ¿eh? Sí, sí, me mata mejor. ¿Dónde? Bien, en estas casas de aquí no hay nada. Nos vamos a bajar un poco hacia abajo. A vuestra izquierda. Donde tengo el láser. Ahí hay un camión. Vamos hacia la estación. Sí. ¿De transporte? ¿De tropas puede ser? O... Me informa el tirador de Team 6 que... Por lo visto hay algo... Ah, no, ese ya está controlado. Creo que es médico. Es médico. Joder. Está bajando, ¿eh? Están bajando aquí. Desconozco. Pues si no lo sabes, ¿dónde vas a ir? Hay un vehículo médico. Un poquito más delante. Un vehículo médico, por lo visto. Cuidado por esa zona que puede haber tango suelto, ¿eh? No sé Estoy si ha sido justo abatido. Al lado de ese vehículo, creo. Vale, ¿quién está aquí? Pues ahí puede, si sí, a la derecha del cadáver, ahí puede haber peligro, ¿eh? Ahí hemos abatido dos. De momento, médico, quédate alto. Con nosotros. Cuidado. Pero está entrando, ¿no? Bien, ha disparado dentro. Vale, tirador. Sí, ha disparado uno. Parque de bomberos. Jefe, ¿tienes arma ya? Sí, gracias. Voy a terminar de pillar una. ¿Médico? ¿Alguien ha pedido médico? No, ¿que dónde está el vehículo médico? Ah, no, pensaba que... Negativo, la casa cerrada. Vale, pues os informo que se me ha desaparecido en la cara, solo tengo una carga. Solo tengo un cinturón, ¿vale? Ya pillaré otro, gracias, pero todavía les puedo dar soporte. Pillad la esquina de la... Vale, pues vamos a saltar al otro lado de las vías. El arma acazando su posición, saltando. Vale, salto. Nada más he cambiado la AK, pero ya pillaré otro enemigo porque por lo menos tengo para defender. Vamos para y antes de que desaparezca estaba tirando equipamiento al suelo. Ah, en un equipo aliado.
¿Qué ha soltado? Los cargadores de la AK. Reagrupo. Las armas están más bugueadas que la palabra, mira. Están dentro del edificio, ¿verdad? No, estamos fuera. Puta luz. ¿Se puede apagar? A ver. Joder, de delante. No creo que sea. Bueno, nada. Pero dentro del perímetro, me refiero. Sí. Tengo el láser arriba. Delante. Por el muro. Rumbo 220, hay humo. No sé si lo ha tirado un tango. Ver, lo hemos cantado ya todos. Ah, perdón, perdón. No lo he escuchado. Acaba de disiparse, ¿verdad? No. Vale, seguimos avanzando a Whisky, señores. Cuidado que por la izquierda hay un equipo aliado. Recibido. Cruzo, jefe. Cruzo. Abro paso por la... Lima de tirador, me voy a subir a los hilos. Copy, nos sigues, ¿no? Sí, sí, estoy en los hilos estos de aquí ya. ¿El que está ahí delante? ¿Este es aliado, no? Sí. Pues es. Este. Oye, ¿ahora tienes munición para tu ametralladora? Hay un cadáver aquí. Sí, me acabo de coger, solté el amigo, no tenía munición. Hay un cadáver aquí. Cuidado, abro. Jefe, vente por aquí. Vale, coge. Sí, está así. Me podéis pasar munición, ¿no? Del M4. ¿Se lo han cargado? Bien. Vale, mantener posición. Si alguien tiene de sobra unos dos cargadores, lo agradezco. ¿De qué arma necesitas? El M4. Tengo yo también, si quieres. Un partido. Coge la mochila. ¿Si van los de guardia? Eso me ha parecido. Ahí tienes. ¿Mochila o en el suelo? La mochila, la mochila. Vale, perfecto, gracias. Con eso voy servido. Sí, sí, se va a disparar. Ah, vale, vale. Ya llevo láser. Listo para empezar la operación. Ya acabado, ¿no? Cuatro, toda la mañana. ¿Alguna orden? Afirmativo, buen trabajo, Team 6. Team 9, Team 4, punto de extracción marcado en mapa. Regrupamos. Chicos, ahí. Salid del edificio, David. No. ¿Dónde se encuentra el punto de extracción? Norte de al norte del generador eléctrico. Nos regrupamos allí, equipo. Recibido. Vaya. Vale, chicos, tenemos que ir al generador eléctrico. Digo que nos han hecho con eso, pero bueno, tampoco hemos visto muchos casos. Hemos disparado al menos un RPG, ¿sabes? Podemos ir al norte y luego eco. Muy buenas, 1940. Es que ha sido. Noto un poco de caos en esto. Vale, nos ponemos en marcha. Caos. Estoy bajando del silo. ¿Te has hecho bien? Pero el caos, o sea... Team 6, el caos abandonando ha sido en que... complejo cambio. No he escuchado yo comunicaciones de lo que estaban haciendo de momento. Creo que hemos llegado nosotros tarde. Al norte de generador eléctrico marcado en mapa, cambio. A
había... No se sabía por dónde estaban yendo, algún equipo no estaba respondiendo, pero aún así ha ido bien. Saltar, saltar. Hemos sido muy, muy rezagados. Ese hacia derecha tiene una salida mascarada. Pero bueno, es que también teníamos un propósito, el convoy que nunca llegó. ¿Por dónde hemos venido? Solo ese vehículo. Al rumbo 50 estoy yendo más o menos. Parece que ha fallado algo, ¿eh? Porque... Recuerdo creo esta misión. No sé si la hemos jugado. No sé si la hemos jugado. Es la que pienso que ha sido. Está muchísimo más difícil de avanzar. En nuestro lado no entiendo. Entre los del sur llegaron casi hasta... Los del norte llegaron hasta... No sé si eran los teams. ¿No será vida real? ¿Feliz? ¿Tienen de hacer nada? Adelante. Sí, tengo aquí varios heridos que voy a tardar unos minutos en recuperar el camión. Al final el convoy era esos dos vehículos, ¿no? ¿Zona segura? Se desconoce. Yo creo que sí, eran esos necesito dos. Unos minutos para poder trasladarlos, cambio. Yo creo que he visto tres cuando estábamos bajando la colina, pero no puedo asegurarlo. Vale, entramos y nos hacemos perímetro en la zona de las ruinas. ¿Qué pasa, Javier Gómez? Muy buenas. Llego tarde, ¿eh? No me ha saltado el aviso. Que se coja, no te ha saltado el aviso. La posición que quiera. ¿Cómo vamos? No te has perdido de mucho, ¿sabes? Porque bueno, no hay mucho acá donde coger. Primero hemos hecho un asalto a una emboscada. Esa solamente chimenea un es vehículo accesible. Y lo hemos petado y ya está. Creo que sí, abajo hay una puerta. Sí, sí, sí. Y luego un compañero está perdido. Hemos caído para caídas antes, evidentemente. Y nada, no hemos visto más enemigos. Han entrado los compañeros. Nosotros nos hemos tardado un buen rato en entrar. Retrocedemos entonces. Estaba un poco mezclado los equipos. Y en el momento que vi algún tango, quería disparar y no tenía munición. Más al norte. La arma que tenían o la munición que tenían en la metralladora era incompatible. Ah, vale. Pensaba que era 6 de 9. Seguimos. Creo que ha sido lo más interesante, tratar de saltar.
y tal, buscando arma. Vale, los enemigos te acercabas y desaparecían. Puede ser lo más interesante encontrar armas. Alguna arma. Algo de luteo y de Z. Un arma 3. De 9. Así que de ahí, solo eso, ¿sabes? En medio de cuando estábamos por entrar al objetivo, lo ha batido. Y ya está. Retirada. Hace un poco. Adelante. Pero las órdenes es el generador, mantener en el generador. Eso es. 9 en movimiento, estamos llegando a la estación de tren. Vamos a, nos dirigimos al norte de la central eléctrica, cambio. Coger cosas. Vale, Team 4 en generador, ¿mantenemos o continuamos al punto de extracción? Mantenemos. Copy. Mantenemos en el generador, aquí en la chimenea. Vuelvo. Tampoco hay férulas aquí. No, no hay férulas. No. ¿Tienes alguno roto? Vamos a las ruinas menos el tirador. ¿Había férulas en la caja o no? No había. Si ya me pareció cuando estábamos con el tiroteo. Un compañero vuelve, ¿no? Ahora estamos esperando también a una escuadra aliada, que ha de venir seguramente por el sur. Sí, pero ya lo curamos. Yo tenía dos células. Parece ser que los enemigos tenían células. Pues mira qué bien. ¿De qué baja usted? Lima, JJ. Cayó. A nosotros nos perdió un hombre. ¿Y la caída en el...? Sí. Sí, bueno, pudimos haber tenido... El Rufo no se supo nada, ¿no? Sí. Tú mismo, Bor, pudiste haber muerto. Negativo. No, yo no, ¿por qué? ¿Cómo que no? ¿Te quedaste inconsciente? Ah, bueno, sí, y quedas inconsciente permanentemente. La última información que teníamos de Rufo es que había visto la vida del tren y en principio iba a cogerlas. No, estaba justo detrás de este muro, bueno. Es posible que se vea un vehículo. Claro, yo estaba ahí, había estado sacando que estaba inconsciente, era este, ahora tal. Y le estaba tomando el pulso a ver si le podía morfina. Aliados sin visual, rumbo 200. Listos. Team 9, ¿me copia? Team 9. Los tengo en visual, Team 4 en visual a Team 9, vienen del sur. Aquí Team 9, si es que está la tropa ya celebrando. ¿Escuchado a Gurk por aquí? ¿Sí? No, aquí Gurk no está. Le interrogo. Aquí está Gurk. ¿Qué pasa? Le has liado otra vez, ¿no? Estoy escuchando. Yo, ¿qué he hecho? ¿Y ese casco? No, señor. ¿Es casco? Aquí. Ahora ha faltado el aire durante... Es que ha corrido mucho buscando la pistola. La leche. Lo único que me ha servido es este casco, ¿sabes? Ay. Porque purifica el aire. Algún gracioso me ha cambiado la munición de mi arma, ¿sabes? No ha sido el único. ¿De dónde has conseguido tu munición? Pues le dije, Gur, mira, a ver si sale. Cuatro, desciendan a sus hombres a nivel de suelo. Ya. Tengo a todos unos al tirador en posición elevada. Estaba buscando un... Tenía RPG, un RPK. A todos en el suelo, sí. Menos al tirador. Solté el arma... Se tragó mi arma y la munición del RPK. Y de paso ya había disparado el bendito muertito. Aquí. Punto de reunión. Ves bajando el tirador. Desde abajo. Si
TIL 9, punto de extracción. Propongo hacernos una foto mientras llega. Muy buenas, señores. La extracción. Buenas, buenas. Buenas, caballeros. Buenas, caballeros. Han tenido fiesta, ¿no? Sí. Sí, un poco. Una pasada. Sí, además he tenido dudas y un cabrón de esos me ha dado caña en un pasillo. Ante la duda. Habrá sobrevivido. Que te ha herido. ¿Quieres decir? Aquí hay, había férula. Sí, exacto. Han salido los dos. Que te den caña en un pasillo es una falta. Es que yo lo que. Como es de noche. Y la noche confunde. A ver, señores. Y es un desagradecido porque después le ha pegado un tiro. Silencio. Mantener cobertura al sur a ver si va a venir alguna sorpresa. Sectores. Nos desplazamos todos juntos hasta punto de extracción, al noreste de nuestra posición, unos 300 metros. ¿Vale? Copy. Esta no es zona segura. Venga, movimiento, chicos. SIL 9 abre la marcha. Nos ponemos en marcha, nos vamos al norte. Venga, 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 va. Seguimos al equipo que va en cabeza. Team 4 sigue a 9. Formación de pelotón. Team 6 al frente, demostrando quién tiene buen cardio. Ser coño, aparecemos aquí los Bonnie M. Estoy nervioso, yo prefiero el láser encendido que. He perdido el casco de aviación. Pues eso vale carísimo, ¿sabes? Se lo van a descontar después, señor. Venga, vamos, vamos. Al menos. Venga, vamos. Arriba, tenías arriba, tu arriba. Munición, ¿eh? Lo que han gastado en los cascos han ahorrado en munición de ametrallador. Hay que coger a los delante, ¿no? Un sprint va. Venga, vamos. Vamos, 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 señores. Con los 4 o 5 primeros que están ahí con el cardio a tope, ya paran la pickup. Arcasil, aquí en la izquierda hay un laguito. Vamos a ponernos ahí y hacemos la foto. Al laguito, venga. Bien, 4 días de campo ha sido, ¿eh? A ver, señores, para acabar en el mismo sitio. Como vuelos de visil, vamos a hacernos la foto con el agua hasta el cuello. Venga, vamos aquí.
hemos ganado. Aquí, aquí, hacia este lado. Girar, girar hacia el whisky. Mirad hacia el whisky. Hacia aquí, ¿me escucháis? Whisky. ¿Me escucháis? Mirad hacia este otro lado. Vale, vale. Pues hay cuatro cabezas que no escuchan. ¿Y esto qué es? A ver, vamos a ver qué tal sale. No tenéis este, ¿no? Una luz química o una linterna para tirar para abajo. No. Pero ese que está, vale. Solo humo. Ese que está metido toda la boca, que saque un momento, que se va a ahogar. Que todavía no está cargado esto. Solo los ojos se lo ven desde hace un minuto. Vale. No, no, mejor apagar la luz que no. La foto por debajo del agua, ya verás. Sí, sí, haré una por encima y otra por debajo. La luz, apagarla, apagarla. Cuando se agalle para sacar la foto. Vale, un segundo. Como tardéis mucho cuidado, afógame. Esperad un momento. Con el agua me avisas. Yo los he dejado ahí. En la orilla los he dejado yo. Ah, me voy a sumergir un momento. Que me robe los ayumbos de mate. Venga, ahora un calvo, que está debajo del agua. ¿Ha visto la anguila? Vale, ya está. Listo. Vale, pues me siento en el agua entonces. Ah, no, mira, hoy nos vamos a ahogar. Vale. No sé yo, pero es... Algunos estaba orinando ahí, creo, ¿eh? Así que salir rápido. Pues nada, chicos. Aquí se acaba la historia de hoy. Bastante light, bastante suavita. No hemos tenido contacto siquiera. El único que hemos tenido ahí ha sido uno. Solo uno que podíamos saber, podía haber disparado, nada. Me he desquitado con el RPG, los he hecho volar por ahí. Pero bueno, hay misiones así, ya nos tenía que tocar alguna, ¿eh? Hay misiones que el equipo que se queda atrás, pues nada. Y el equipo que va por delante, en este caso era el Team 9, creo que fueron los que más recibieron, que más fueron tocados, pero... consiguieron al final la misión. Nos vemos en la siguiente. Un saludazo. Mañana más Segunda Guerra Mundial para que le apetezca, que le guste. Y el domingo tenemos otras partiditas, así que muy atentos. Mientras tanto yo me voy a echar tiritos por ahí. Ya sabéis que por Twitch estoy también dando guerra, así que nada. Hasta la próxima. Saludazo. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.